Hola, aquí tenemos un Galaxy S8. Bueno, ya lo he desarmado para abrirlo. Ese teléfono no enciende, pero sí detecta que está cargando y ya lo hemos diagnosticado. Bueno, en sí, nomás lo básico y no prende. Como ven, se queda así. Presionamos el botón y de volumen así, para que se apague. Como ven, no responde el voltaje. Y bueno, pues en ese caso, la verdad no sabemos lo que tenga. Ya lo he abierto, bueno, ya lo había abierto para un chequeo físico, pero no se ve ningún problema. Si es el control como ven. Okay. Si lo desconecto, si lo vuelvo a conectar, enciende el teléfono. Como ven, enciende. Ya después, cuando se está usando, se frisa y de ahí vuelve ese mismo problema. Como ven, tiene 2%. Como tengo aquí, no me detecta la carga, por lo mismo de que sí. Aquí se siente muy caliente. Como ven, aquí está funcionando. Pero aquí en este lado se siente muy caliente. Muy, muy caliente. Ahorita está funcionando bien el celular, así no se ha frizado. Pero no tarda mucho en que se frise. Pero aquí en esta parte, bueno, es algo normal que se caliente, pero en este caso se calienta demasiado. Se siente.
Y como ven, ya se frizó. Sí. Y aquí funciona. Aquí también. Y aquí ya no funciona. Sí, como ven, ya está frizado el celular. Ya no. Ahora sí ya se frizó completamente todo. Y no se puede hacer nada. Bueno, vamos a dar un chequeo a ver qué encontramos. Ok. Ok, bueno, en la cámara térmica aquí nos demuestra que aquí en esta parte, en estos caps, hay un corto, se manda calentamiento. En esos casos lo que vamos a hacer una cosa. Necesito que haga un poco de presión aquí, a ver si. Bueno, no creo que funcione, pero bueno. En esta parte está donde hay. Vamos a usar este. Ok, entonces regresemos a donde estábamos. Voy a poner un poco de rosin. Ok, entonces aquí en la cámara térmica aquí demostró que hay un corto. Y vamos a ver. Si alcanzaron a ver, allí está ahí está ese capacitor, se está en corto. Ok, vamos a ver otra vez. Sí, ahí está el corto. Bueno, esperemos que haya corto ahí, si no hay que quitar eso y vamos a ver si podemos dar solución con ese problema, ¿ok?
Ok, ya hemos removido el cap. Okay. Aquí está el capacitor que está en corto. Ese está en corto y vamos a medir voltaje aquí para ok, ya se ha ido el corto. Bueno, ahorita voy a armarlo un poco para cargarlo y pues creo que ya saben lo demás esto, y ahorita nomás lo voy a testear así para estar midiendo si se frisa otra vez la pantalla. Voy a estar checándolo y pues les haré saber si eso era el problema de este celular, este Galaxy S8 Plus, y si hemos dado solución. Pues ahorita voy a armarlo y que cargue un poco y estarlo checando, y ahorita hago otro video para acabar con esto. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces aquí ya está el teléfono, ya lo estuve diagnosticando, ya tiene 63 de batería, ya ha estado cargando, como ven. Aún no lo he armado, aún no he puesto la pieza, pero la voy a poner. Y pues ahorita eso es lo que más me importaba, que estuviera jalando. Pues ya ahorita ya está funcionando perfectamente bien. Voy a tratar de conseguir qué tipo de ampere tiene este capacitor y reemplazarlo, y creo que ya hemos dado solución a este problema. Y bueno, pues espero que les ayude este video. Si no, pues cualquier cosa, comentario, pues aquí trataré de ayudarles. Y pues muchas gracias, y pues ya se ve todo perfectamente bien. Pues bueno, pues muchas gracias y suscríbese para tratar de subir un poco de videos, y disculpen por la calidad de mis